Teknik och jag hör inte ihop. Amén, aleluya. Bendiciones, mis amados. Aquí estoy de nuevo. Amén. El pastor dice que la tecnología y él no compaginan, no van de acuerdo. Dice, porque como yo vengo del tiempo de los dinosaurios, por eso no. Pero es solo una tecnología. Es difícil con la tecnología a veces. ¿Muy bien? ¿Se encuentran bien? ¿Es vaken? ¿Están despiertos? ¿Es muy mejor, aleluya? Ah, mucho mejor, aleluya. Det är ett bibelställe som snurrade i mitt huvud igår. Dice un versículo bíblico que ha estado dando vueltas en mi cabeza ayer. Det är från andra Mosebokens 15 kapitel. Y este el libro de números. No, Exodus. Exodus, no, perdón. Andra Moseboken. Capítulo 15. Capítulo 15. From vers 22. Desde el versículo 22. Hasta el slutet. Hasta el final. Amén. ¿Todos lo han encontrado? Amén. Bueno, empezamos, dice aquí. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Amén. Y dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Därför kallade de platsen Mara. Då klagade folket mot Mose och sa: vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren, och Herren visade honom ett visst slags träd. Han kastade det i vattnet, och då blev vattnet sött. Då förelade han folket lag och rätt, och där satte han dem på prov. Han sa: om du hör Herren i Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, för jag är Herre, din läkare. Sedan kom de till Elim. Där fanns 12 vattenkällor och 70 palmer, och de stod läger där vid vattnet. Halleluja! Jag vill att du ska ta ett bibelställe till. I Johannes evangelium kapitel 7. Quiero que vayan a otro parte de la Biblia, en lo que en San Juan. Capítulo 7. El capítulo 7.
vers 27 eller 37. Den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av liv. Alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Jesus, nu tackar vi dig. Jesus, te damos gracias. För din helige andes närvaro. Por la presencia de tu santo espíritu. Och helige ande, vi tackar dig. Espíritu Santo, te damos gracias. Att du ska uppenbara ordet för oss. Porque tú nos revelas tu palabra. Så att vi ser och förstår. Para que podamos ver y comprender. Och Herre, jag tackar dig. Señor, yo te doy. Att du inte ska tala till våra huvuden. Para que tú no solamente hables a nuestra cabeza. Utan till våra hjärtan. Sino también a nuestros corazones. Helige ande, rör våra hjärtan den här dagen. Espíritu Santo, toca nuestro corazón. Därför att det är någonting som Gud gör idag. Porque es algo que Dios hace hoy día. Och det finns ett ord som vi inte gillar. Y hay una palabra que no nos gusta. Och det är förändring. Y es cambios. Men Gud vill komma till dig och mig med förändring. Pero Dios quiere llegar a ti y a mí con cambios. Här möter du ett folk som är ute. Aquí te encuentras con pueblos que están afuera. De har passerat Röda havet. Habían atravesado el Mar Rojo. Men de hamnade rakt in i öknen. Pero llegaron directo al desierto. Och de går där i 3 dagar. Y habían caminado en 3 días. För att leta efter vatten. Para buscando agua. Och de hittar inget vatten. No encontraba ninguna, no había encontrado agua. Imagínense que solo estar caminando en el desierto, donde ha solamente sol y no ha habido, no había agua. En 3 días estuvieron buscando agua. Pero no encontraron ninguna agua. Det finns många människor i det här landet. Hay muchas personas en este país. Som söker efter mening och innehåll med livet. Que están buscando un significado en la vida. Men de går omkring som är ökentrakter. Y están y andan alrededor como
andan como en el desierto, o sea, confundidos en el desierto. Pero no hittar ingenting. Pero no encuentran nada. Så kan släcka den där törsten de har. Que pueda apagar esa sed que tienen. Människor söker i allt möjligt idag. Las personas hoy en día buscan todo lo posible, muchas cosas. Man söker i det okulta. Man söker i det okulta. Empiezan a buscar en las cosas ocultas. Man söker i droger. Empiezan a buscar en la droga. Man söker tillfredsställelse i sex. Empiezan a buscar satisfacción en el sexo. Människor växer på bredden mer än någonsin idag. Y las personas se agrandan más a lo ancho hoy en día. Och man söker tillfredsställelse i mat. Y está siempre buscando la satisfacción en la comida. Ändå är man lika törstig. Y sin embargo, uno todavía está con sed. Ingenting av det kan släcka törsten på insidan av människor. Pero nada de estas cosas puede apagarte la sed que tienes en tu interior. Ingenting. Nada. Utan det blir bara tomhet efter ett tag. Sino que al contrario, te sientes más con hambre, más con sed después de un rato. Efter den här middagen. Después de una comida deliciosa. Så hälsar magsjukan på. Entonces se presenta los daños de estómago. Det var inte så härligt med den maten. No, entonces no era tan sabroso con esa comida. En störs njutning och sen inget mer. Dice, un momento de satisfacción y después otra vez mal. Y aquí iban los hijos de Israel buscando el agua. Hasta que al fin encontraron agua. Amen. De hittar ett vatten. Ellos encontraron agua. Och de tänker, wow, äntligen får vi törsten släckt. Y se alegraron y dijeron, uy, realmente podemos apagar nuestra sed. Men när de smakar på det där vattnet. Pero cuando probaron aquella agua. Så är det bittert, det är bäst vatten de möter. Era la agua, el agua más amarga que podían haber encontrado. Y se empezaron a quejar. ¿Cómo usted? A Moisés nuevamente. ¿Saben ustedes cuál es la fuente que la humanidad realmente necesita? Eres tú que eres, has sido renacido de nuevo por medio de Dios. Tú eres el que tienes que ser esa fuente. Con esa agua fresca, deliciosa. Esa agua que tú tienes. Viene del trono de Dios. Es la fuente de Dios que fluye en ti. Ese es el agua que la humanidad necesita. Está en tu interior hoy en día. Jesús dijo que eran fuentes de aguas vivas que iban a fluir de tu interior para que aquellas personas que tú encontraras puedan apagar esa sed espiritual que tenían. Pero el problema a veces es que ha llegado esas aguas amargas en la fuente, en el
Y lo que pasa es que se convierte entonces en esa, esa prueba de amarga, que es lo que se presentó. Y es cuando sus propios resentimientos y rencores, que eso nos influyen. Y así entonces lo que pasa es que la fuente del Espíritu Santo no puede fluir a través de eso. Cuando esa fuente se queja, empieza a decir algo. La vida es difícil, la vida es amarga. Estoy molesta y decepcionada por Dios. ¿De qué se presenta el resultado? De que hay algo en nosotros que tenemos que apartarlo, sacarlo de nosotros. El problema que tenemos tú y yo es que no nos podemos levantar nosotros mismos del pelo. Ahora que ya me han cortado el pelo, ya no me puedo levantar yo mismo de del pelo. Imposible. Pero era un momento de necesidad. Esa fuente estaba amarga. El pueblo estaba con sed. No había ninguna solución en el momento. ¿Qué hicieron entonces? Empezó el pueblo a estar negativo y quejándose. Muchos no aguantaron. Pero esta fuente, ¿qué eres tú? Le tienes que dar vida a aquellas personas allá afuera. Aleluya. Y esto puede suceder. Y tú tal vez sientes de que hay muchas cosas que te han atacado y han martirizado tu vida espiritual hoy en día. Que te has quedado pegado en aquello. Pero hoy tengo buenas noticias para ti. Var fanns en botemedel för den bittra sura cellen? ¿A dónde existió esa medicina para aquella fuente que estaba amarga? För att Mose började söka Herren. Porque Moisés empezó, después de que empezó a buscar al Señor. Och då säger Herren till honom. Entonces el Señor le dice a él. Ta ett träd. Y se toma una rama. Toma este árbol y bótalo en la fuente para que esa fuente viva, tome vida y sea agua dulce de aquella agua amarga que había allí. Hay un árbol que está levantado. Y es la cruz de Jesucristo. Hay un árbol para ti que estás luchando. Para ti que estás atado en algo de amargura y de resentimiento. Hay una cruz levantada que existe para ti hoy. Es la cruz tiene poder el de romper y destruir las fuerzas del pecado. La cruz tiene poder
de desatar, de destruir toda amargura. Y toda tristeza y molestia que llevas en tu corazón. La cruz ya está levantada. Y Jesús murió en esa cruz. Para que tú puedas experimentar esa libertad en Él. Hay total victoria en aquella victoria que Jesús ganó. Pero no fue suficiente de que había un árbol allí. No fue suficiente de que fue aquella cruz levantada donde Jesús murió. Para que aquella fuente fuera dulce. Sino que el árbol tuvo que bajar a la fuente. La cruz tiene que entrar en tu vida. Tiene que entrar y estar en tu interior. Tú tienes que crucificar las carnes, tu carne y las necesidades, los deseos de la carne en ti. Porque es la carne que es la amargura y que molesta el fluir de la fuente. Por eso la cruz tiene que existir en tu interior. Y tú tienes que darte cuenta, reconocer de que ya aquello no te pertenece más a ti, esa vieja, esa basura vieja. No necesitas que permitir más de que la carne domine tu vida. Porque nosotros estamos crucificados con Cristo. Y Pablo dice de que Él está crucificado para el mundo, por el mundo, y el mundo para Él. Y aquellas influencias que existen en el mundo ya no vivía más en su interior. Él había crucificado el mundo. Él le dijo no gracias al mundo. Él le había dicho no gracias a la carne y sus deseos. Porque él se dio cuenta de que él estaba crucificado con Cristo. Amén. Él no solamente había sido crucificado, sino que él también había sido crucificado y sepultado con Cristo. Cuando la cruz afecte tu interior, entonces llega esa liberación como nunca antes. Entonces ya no más podrás tratar de tapar la luz con algo, una cama o algo. Porque esto es tan importante que tú puedas comprenderlo. Cuando la cruz te afecta,
y le digas no al pecado, le digas no al mundo, le digas no, entonces, ¿a qué le vas a decir sí? Eso es bueno saberlo también. Hay muchos no que dicen no. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo? Sí. Dice, ahora no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Él se dio cuenta de que había una fuente viva, que era la vida de Jesús que estaba viva en su interior. Por eso no pudo estar quieto. Sino que salió y empezó a andar como los satélites dando vuelta al mundo. Y empezó a predicar el Evangelio en todas partes. ¿Por qué? Porque la cruz le había afectado en su interior. Dice, una cosa es de que Jesús murió por ti en la cruz. Pero otra cosa es de que la cruz venga a tu interior. Para que la carne y sus deseos sean crucificados. Para que entonces esta libertad sana venga a tu vida. Amén. 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 ¿Eres herida? ¿Están aquí hoy? Ah, me de yo pinta de ella. Es un poco esto difícil, ¿cierto? ¿Cómo se ve a frente? Entonces, tú y yo tenemos que cambiar. Ah. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo que hacerlo. Oh, tú me. Y tú también. Me de ten frente. Pero ese es el cambio. Son feliz el Dios Kraft en el día. Que desata el poder de Dios en tu vida. Para que tú puedas manifestar, llevar la vida de Jesús ante aquello donde tú vas. Lo primero creo yo que sucedió. Que tiene que ocurrir es que la palabra tome vida. En aquella fuente, cuando la palabra toma vida, ya no es más solamente conocimiento de la cabeza. En este mundo, hoy en día estamos viviendo solamente de lo que está en la cabeza. En nuestra vida diaria estamos siempre buscando conocimientos. Y estamos siempre persiguiendo conocimiento. Así que los ojos se hinchan, se puede decir, se irritan. Y nos sale humo de los oídos. Pero sin embargo, el poder está lejos, está afuera. Porque Jesús quiere tener un encuentro contigo. Cuando esa basura interior sea crucificada, entonces de esta manera la palabra toma vida en ti. De pronto empieza a vivir la palabra en ti. Y no se trata solamente de leer la palabra, sino que también le viva en ti. Porque la palabra se hizo carne. Y
y tomó poder blandos y vivió entre nosotros. Ordet blev kött. La palabra se hizo carne. Ordet var inte i bokrullen, mera. Ordet var inte längre i bokrullen. La palabra no estaba ya más en el rollo en el libro, sino que la palabra iba alrededor caminando. La palabra fue caminando y sanando a todos. Y sanaba y liberaba y salvaba a las personas. Människor blev förlåtna. Y las personas fueron perdonadas. Människor blev helade. Las personas fueron sanadas. Människor blev befriade. Las personas fueron liberadas. Därför att ordet fick liv och bodde bland dem. Porque la palabra recibió vida y vivió en medio de ellos. Ordet Jesus Christus bor i dig. Y la palabra que es Jesucristo vive en ti. Y cuando esta amargura se aparte de ti, entonces viene esa vida en tu interior. Ya no puedes sostenerla más en tu interior. Ya no podrás ser más un cristiano solo para ti mismo. Sino que empiezas a compartir aquella vida que tiene de Jesús, empiezas a compartirla con otros. Porque empieza a fluir de aguas vivas. Y todos los obstáculos están fuera. Y empieza esa agua viva a fluir. Cuando tú vas hacia adelante, allí va esa palabra viva. Jesús Cristo. Que es Jesucristo. Él vive en ti. A donde tú vayas, allí va él. Es lo que él hizo. Eso lo puedes tú hacer. Porque la vida se ha explotado. Ha explotado aquellos obstáculos. Cuando tú y yo estamos dispuestos a dejar todo a un lado. Para que esta palabra reciba vida. Cuando ustedes van hacia adelante. ¿Qué pasa entonces? Claro, pasa entre otras cosas esto. Que ninguna de aquellas enfermedades que tenían los el pueblo de los egipcios les iba a afectar a ellos. ¿Qué es lo que necesita este mundo? Este mundo necesita realmente sanidad. Si esa fluir de la vida que existe en ti se manifiesta, eso hace que cuando tú encuentres a personas que están enfermas, empieza a fluir sanidad para ellos. Porque cuando realmente empiece a fluir esa palabra viva que está en ti, así que cuando tú seas libre, vas a poder ver cómo Jesús te va a utilizar y a llevar sanidad a las personas alrededor tuyo. Aleluya. Aleluya. Det är det som Herren bara längtar efter.
för att det här flödet ska bara öka i ditt och mitt liv. Es lo que el Señor está anhelando, más que ese fluir empiece a aumentar en tu interior y en el mío. Amén. Den där självflödet behöver inte se så bra ut. Esa fuente que fluye no necesita verse muy bien. När du går i skogen, cuando tú vas en el bosque, och du hittar en vattenkälla, y encuentras una fuente de agua, så kanske det inte ser så där bra ut på utsidan. Tal vez no se ve muy bien hacia afuera. Men när du smakar det, tú la pruebas. Underbart. Es maravilloso. Var och en som är här som en fest. Var och en som är här som en fest. Cada uno de los que está aquí que es salvo. Aleluya. Har. Tiene. Denna källa. Esta fuente. Inom sig. En su interior. Den bara vill spränga fram. Y que solamente quiere explotar y salir. Och förlösas över ditt liv. Y desatarse sobre tu vida. Alltså, det här är så härligt. Esto es algo maravilloso. Att förstå. De poderlo comprender. Att Herren vill frigöra sin kraft. De que el Señor quiere desatar de su poder. I den här tiden. En este tiempo. I ditt liv. En tu vida. För att det har hänt saker i ditt liv. Cuando han ocurrido cosas en tu vida, som har fått dig att bli låst. De que han hecho de que tú te encierras. Men Herren vill sätta dig fri. Pero el Señor quiere liberarte. Att du kan förmedla liv. Para que puedas fluir la vida. Från Gud. De Dios. Till andra. A otros. Du förmedlar liv. Tú puedes dar vida, fluir, dar vida. Därför att du har livskällan inom dig. Porque tú tienes esa fuente de vida en tu interior. Ska du låta den komma fram? Puedes tú dejarla que ella venga, salga, fluya. Du läser i Ezequiel 47. Si lees en el libro de Ezequiel 47. Så kommer du se en tempelkälla. Tú vas a ver en källa från templet. Puedes ver la fuente del templo. Och vattenkällan den kommer. Y cuando esta agua de la fuente llega, förmedla den liv. Y transmite esa vida. Så att det ska stå fiskare och bara fiska. Det ska stå fiskare och fiska. Entonces allí el pescador está para pescar. Och det ska vara gott om fisk. Y tiene que ser pescados en abundancia. Och vatten där den källan kommer. Y si esa agua de esa fuente llega, ge den liv. Te da a ti vida. Det är precis det Gud vill med ditt liv. Y eso es precisamente lo que Dios quiere con tu vida. Att du ska förmedla liv. De que tú puedas transmitir vida. Från Gud. De Dios. Genom. A través. Den heliga ande. Del Espíritu Santo. Och den livsström. Och den livsström. Y de la fuente de vida, som han de la corriente de vida, som han que él tiene över ditt liv. Sobre tu vida. Och jag känner en nöd i mitt hjärta. Y yo te siento una necesidad, un anhelo en mi corazón. Porque hay muchas quejas. De eso me quedo negativo. Hay mucha habladuría negativa. Y hay mucha desilusión del pueblo de Dios. Y no se da uno cuenta qué es lo que uno posee.
y no se da uno cuenta de esta vida que uno posee en su interior, sino que se apegan en petiteces. O só criticera, ma non sobrimane negativo. Criticera, ma non negativo. O empiezan entonces con críticas y se convierten negativos. Se tvoe le tre fruchandare. Porque dice donde dos o tres se reúnen. Se grilla, ma non entrere. Ahí está uno asando y cociendo al tercero. O sorbere la ferente craftene di te. Y después te preguntan por qué no hay ese poder en tu vida. Deja de estar asando y cocinando a los hermanos en fe. Porque lo que se convierte solamente es en una fuente amarga. Y tú mismo te conviertes amargado. Te conviertes desilusionado. Y empiezas por medio con esto, empiezas a contagiar a otros. Y esto ata que el poder de Dios, para que el poder de Dios pueda actuar. Por eso tenemos que tomar en nosotros la cruz. Crucificar nuestra carne. Y terminar. Estar controlando. ¿Tienes algunos espíritus negros todavía? Claro, eso es lo que hacemos. Estamos tan interesados de buscar lo malo en otros. Pero eso es la carne. Y la carne tiene que ser crucificada. Porque si la carne es crucificada, empieza a huir la vida. Entonces empieza la palabra a moverse en ti. Y empiezan a ocurrir cosas. Uy, qué horrible es ser un miembro de la iglesia. Y venir solamente cada domingo y sentarse en la banca y cantarla. Mucho recibirá en y no recibe ninguna moción. Pero Dios ha decidido y quiere que tú seas una fuente que lleve nueva vida a las personas. Así que termina de estar viniendo solamente a darle calorcito a la... Y después salen y empiezan a precisar a los pastores y a los líderes. Que mira cómo se ve. Dios quiere tener un encuentro contigo hoy. Él quiere quitar todo aquello que impide que fluya aquella fuente de vida en ti. Todos los días. En este país tratan muchas personas de quitarse la vida. Porque no sienten, no tienen esperanza. No ven ningún futuro. Y no aguantan el miedo.
y nosotros que hemos tenido encontrado al Maestro, nosotros que hemos recibido y hemos tenido nuestra vida cambiada, nosotros que hemos recibido una vida nueva de Dios, nos necesitan allí afuera. Nos necesitan afuera. El tiempo ya está pasando. O sea, ese tiempo de estar sentado y esperando ya ha pasado. Yo sé que esto no les gusta a ustedes. A mí tampoco. Pero la verdad nos hace libres. Y Dios quiere ponernos a ti libres. Para que puedas llevar vida a otros. Amén. Pedro y Johannes. Pedro y Juan. Iban camino a la reunión. Utanför kyrkan. Y afuera de la iglesia. Sitter en lång man. Había un paralítico. Han har suttit där länge. Había siempre estado sentado allí. Han var lång från födseln. Él era paralítico de nacimiento. Han har aldrig kunnat gå. Nunca había podido caminar. Han har suttit där. Había estado sentado allí. Och han hade bett om pengar. Y él había pedido plata a Pedro para que pudiera comprar una salchicha. Si yo fuera él, yo lo hubiera hecho, pedido plata para comprar una salchicha. Y allí estaba sentado. Y él se esperaba de que le iban a dar platita para comprarse una salchicha. Entonces Pedro le dice al paralítico: lástima, no puedes recibir ninguna salchicha hoy. Porque ese me olvidó la billetera en la casa. Pero le dice Pedro: aquello que yo tengo, esto te lo puedo dar. En Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No era la salchicha que él necesitaba. Det var ett förvandlat liv. Él necesitaba era una vida cambiada. Petrus och Johannes. Pedro y Juan. Inga professorer i teologi. No eran profesores en teologia. Utan fiskare. Sino que eran pescadores. Kanske luktar fisk. Y olían a pescado. De visste ellos sabían vad de hade. Lo que ellos tenían. De hade inga pengar. No tenían ninguna plata. Men de hade någonting annat. Pero tenían otra cosa. De hade Jesus Christus med sig. Ellos tenían a Jesucristo consigo. De trodde på honom som bodde i dem. Ellos creían en aquel que vivía en su interior. På grund av det namnet Jesus. A consecuencia de aquel nombre que era de Jesús. Som du har rätt att använda. Que tú tienes también derecho de utilizarlo. På grund av att tro på det namnet. A consecuencia de en creer en aquel nombre. Så kommer flödet. Llegó el fluir con el Heilige Ande, con el Espíritu Santo, som var en Petrus och Johannes, que estaba en Pedro y en Juan, och det bara reser upp den här mannen, y solamente levantó aquel paralítico fullständigt hela, totalmente sanado.
Vet du vad du har? ¿Sabes tú lo que tú tienes? ¿Eres silver o guld som du har? ¿Es oro o plata lo que tienes? ¿Es de det du jagar i det här livet? ¿O es esto lo que tú estás persiguiendo en esta vida? No, es tiempo de que despiertes. Sal y di, míranos a nosotros. Piensa tal vez qué es lo que voy a ver, lo que van a ver. Porque ellos no saben lo que tú tienes en tu interior. Es el poder de Dios viviendo en tu interior. Amén. Estuve hace muchos años en Inglaterra con un hombre de negocios. Él estaba cansado. Han spelar golf. Y estaba jugando golf. Och jag hamnade på möten. Y yo llegué a una reunión. Helgande möte. Una reunión de Espíritu Santo. Och det var så torrt. Estaba tan seco aquello. Ah, det var inte Henry Parker som var ledare. Había una pareja ya mayor que eran los líderes. Och så helt plötsligt. Entonces de pronto. Empezaron demonios a manifestarse. Y yo pensé, ¿cómo va a ser para estas para aquellos ancianos? Så går de till den där kvinnan. Y aquellos se acercan a la mujer. De demonerna bara skriker. Empiezan los demonios a gritar. Och så säger de så lugnt de kan. Y ella, lo más tranquila que pudo, dijo. Sí, och kom ut nu. Cállate y sal de allí. Guds kraft bara skålade den kvinnan och hon fick. Y el poder de Dios golpeó a aquella mujer y fue libre. Ellos sabían lo que ellos tenían. ¿Sabes tú qué es lo que tú tienes? Amén. Aleluya. Vet att Jesus bor i dig. Sepa que Jesús vive en ti. Och han vill flöda utifrån dig. Y él quiere fluir a través de ti. Till slut. Al final. De hade 12 källor. De kommer till Eli med 12 källor och massa palmer. Cuando tienen 12 fuentes y vienen a ti con muchas palmeras. Vet du vad? ¿Sabes tú qué? När du förstår. Cuando tú comprendas. Vad du har. Lo que tú tienes. Och du tar bort allt det som hindrar det flödet att komma fram. Y que quites todo aquello que está impidiendo para que salga a fluir. Kommer ett ständigt flöde av fresh vatten. Entonces vas a tener siempre una continuación de fluir de esa agua viva. Agua viva en tu vida. Wow. Jag vet inte om du har fått tag i det här. Jag vet inte om du har fått tag i vad jag vill säga. No sé si has recibido lo que yo quiero decirles. Du är så värdefull för Herren. Tú eres valiosísimo para el Señor. Du behövs i Guds rike. Tú eres necesario para el reino de Dios. Men du tror dig inte om att Gud kan använda just dig. Pero a veces tú no crees de que Dios puede utilizarte a ti. Det är dig jag talar om idag. Pero es a ti que yo hablo hoy. För att Gud vill använda dig. Porque Dios quiere utilizarte. Cuando tú pases adelante. Ska det flöda av dig. Y sigas adelante, entonces vas a fluir esa vida. För det finns inom dig. Que existe en tu interior. Och korset. Y aquella en la cruz. Idag. Hoy. Komma in. Llegue a tu interior. Och
ta bort den. De todo. Som inte behagar Gud. Que no agrada a Dios. Så ska du få se. Entonces vas a poder ver. Den Herrens härlighet. La gloria del Señor. Ska följa dig. Va a acompañarte. Marietta. Marietta. En ung tjej. Era una muchacha joven. Som kämpade med sitt liv. Que estaba luchando siempre con su vida. Blev frälst på ett möte. Fue salva en una reunión. Hon blev fylld av liksom av liv. Y fue llena de aquella vida. Så hon tänker. Ella pensaba. Hon blev frälst på söndag. Ella fue salva un domingo. Och på måndag ska hon till jobbet på en syfabrik. Y ella el lunes pasó al trabajo a una fábrica de syfabrik. De costura. Och hon tänker, hur ska jag kunna vittna om det här nya livet? Y empezó a pensar, ¿cómo voy yo a testificar de esta nueva vida que he recibido? Hon sover ingenting på natten. Ella no durmió en la noche. Hon ber till Jesus. Y empezó a pedirle a orar a Jesús. Att han ska hjälpa henne. De que él la ayudara. Att vara ett vittne för honom. Para que fuera un testimonio para él. Para toda la fábrica de costura. Och hon bestämmer sig. Y ella decidió. Jag tar med en musikkassett. Yo me llevo un cassette de música. Cristian musik som hon hade fått. Una música cristiana que ella había recibido. Och så går jag in på kontoret. Y yo voy a ir a la oficina. Så får kontoristen sätta i och hela syfabriken får höra kristen musik. Así que allá en la oficina podía estaba en la oficina poner ese cassette y así toda la fábrica podía escuchar esta música cristiana. Kommer in på morgonen. Llegó temprano en la mañana allí. Och träffa Birgitta. Y encontró a Birgitta. Och så säger hon. Y le dice ella, kan du spela den här kassetten? Puedes poner este cassette para que lo toquen. För att jag har blivit frälst. Porque yo he sido salva. Och jag vill att alla ska veta att jag har blivit frälst. Y yo quiero que todos sepan que yo he sido salva. Och då stannar Birgitta och så säger hon. Entonces Birgitta dice ella de pronto. Hur gjorde du? ¿Cómo hiciste tú? För att bli frälst. Para ser salva. I flera år har jag väntat på och sökt efter att bli frälst, men jag vet inte hur jag ska göra. Yo en muchos años he buscado para ser salva y para quería saber cómo tenía que hacerlo. Nej, säger Marietta, jag blev frälst igår så jag vet inte så mycket jag heller. Entonces Marietta le responde, no, yo no sé mucho porque yo fui salva ayer, así que no sé mucho. Men kom på nästa möte. Pero ven en la próxima reunión. Så får du reda på hur du blir frälst. Entonces vas a poder saber cómo fuiste salva. Birgitta kom på nästa möte och blir frälst. Y Birgitta fue a la próxima reunión y fue salva. Därför att jag känner här hur många tänker, det är så komplicerat och så jobbigt att vara den här självflöden. Porque a veces sienten muchas personas de que es muy complicado y es difícil de llevar a... Att vara, dela med sig av Jesus. De compartir a Jesús con otros. Men det är inte. Pero no es así. Det är enkelt. Es sencillo. Var naturligt. Solo que tú quieres, solamente lo que tú quieres. Si tú quieres compartir, tro på att han ska förändra de människor du pratar med. Creer de que tú van a cambiar las personas que tú vas a andar con ellas. Så låter du kärleken och ditt stöd bara nå que el amor y la vida fluya a través de ti. O sea, esa fuente de vida fluye a través de ti. Skulle någonting. Si algo pudiera. Vad så underbart. No fuera, no, fuese tan maravilloso. Att Gud inte skulle kunna göra det. Que no pueda hacerlo Dios. Skulle någonting vara så fantastiskt underbart. Si algo no fuera tan fantástico y maravilloso.
Att Jesus inte skulle kunna förändra det. Que no lo pudiera Jesús cambiar. Det som är omöjligt för människor. Porque aquello que es imposible para las personas. Det är möjligt för Gud. Es posible para Dios. När du tar honom på allvar. Cuando tú tar honom på allvar. Cuando tú tomas esto en serio. Och litar på honom. Y confías en él. Så kan han allt förvandla. Entonces él puede cambiar todo. Av det som du kämpar med just nu. Aquello que tú estás luchando en este momento. Så våga tro på Jesus. Atrévete a creer en Jesús. Våga lita på att han. Atrévete a confiar que él. Fullständigt. Totalmente. Kan förändra. Puede cambiar. Den situation. Esa situación. Som du lever i just nu. Que está viviendo en este momento. För han älskar dig. Porque él te ama. Och han lever. Y él vive. Han verkar. Han verkar. Han él actúa. Våga tro. Atrévete a creer. Att Jesus löser. Que Jesús resoluciona. Svårigheterna i ditt liv. Las dificultades en tu vida. Våga tro. Atrévete a creer. Att Jesus ser din nöd. De que Jesús ve tu necesidad. Och han kommer att hjälpa. Y él te viene a ayudar. När du söker honom. Cuando tú le busques. Jesus, jag tackar dig. Jesus, jag tackar dig. Gracias. Jag tackar dig. Gracias, Señor. För att vi får vara här den här dagen. Jag tackar dig att vi får vara här den här dagen. Jag tackar dig, gracias, porque tú has podido estar aquí hoy. En för en öppen himmel. Delante de unos cielos abiertos. Där din härlighet är. Donde tu gloria está. Herre, jag tackar dig. Señor, yo te doy gracias. Att du vill rensa våra liv den här dagen. Du quieres limpiar nuestra vida en este día. Inte för att döma. No para condenar. Utan för att frigöra din folk. Sino para liberar tu pueblo. Att förmedla dig. Para poder llevarte a ti. Till andra. Partirte a ti a otros. Jesus, vi tackar dig. Jesús, te doy gracias. Att vi får komma inför ditt ansikte. Puedo venir ante tu presencia. Utan skam. Sin vergüenza. Utan skuldkänslor. Sin sentimiento de culpa. Så får vi komma till dig. Podemos venir ante ti. Och vi bara säger till dig, Herre. Quiero decirte a ti, Señor. Här är vi. Aquí estamos. Herre, använd du oss. Señor, utiliza oss. Att människorna som lever där ute utan hopp. Aquellos que viven sin esperanza. Poder känna dig. Puedan sentirte, conocerte. Och din uppståndelses kraft. Y ver el poder de la resurrección. Padre, vi tackar dig. Padre, te doy gracias. Att du älskar oss så mycket. Que tú nos amas mucho. Att du vill att vi ska lägga bort allting. De que tú. Vill att vi ska lägga bort allting. Quieres de que dejemos todo. Så att du får verka. Para que tú puedas actuar en nosotros. En nuestras vidas. Herre, vi kommer till dig med frimodighet den här morgonen. Señor, venimos ante tu presencia con ánimos en esta mañana. Och söker ditt ansikte. Buscar tu rostro. Herre, vi tackar dig. Señor, te doy gracias. För att den nådens tron är öppen. Porque el trono de la gracia está abierto. De la misericordia. Så att vi kan hitta nåd i rätt tid. Para que podamos encontrar esa misericordia. Jesús, te alabamos. Att du vill möta med dem som har låst fast sig. Tack att du vill möta med dem som har låst fast sig. Gracias, Señor, porque quieres tener un encuentro con aquellos que están atados todavía. Som lever i öknen i skuld och skam. Que todavía están en el desierto de vergüenza y de culpa. Du vill frigöra den här dagen. Tú quieres liberarlos en este día. I Jesu namn. En el nombre de Jesús. Så bara tackar jag dig. Yo te doy gracias, Señor. För din heliga andes närvaro. Por tu presencia.
Amén. Amén. En Jesús' nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.